Bueno, son las 10 de la mañana, 7 minutos, y con buena música, con buena vibra, estamos iniciando este gran día con Mujer y Fitness. Les habla Nelson Gómez, son las 10 de la mañana, 8 minutos. Muy buenos días, Alberto, y con toda la energía iniciamos. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, bien, buenos días. Qué bueno que nos acompañan, que están otra vez con nosotros en este día, en este sábado, que además es el Día Internacional de la Mujer. Estamos de fiesta, felicidades. Como verán en las cámaras, estoy un poquito atorado con mis audífonos, pero oye, pues ya llegamos a sábado otra vez, ya estamos en marzo, ya la vibra, la gente, todo empieza a cambiar, la ciudad, el tráfico, el clima, sí. Y ahora ya es momento de empezar a quejarnos ahora por el sol. Pero antes de cualquier queja, sí quisiera empezar con felicitar a todas ustedes, amigas, que gracias a ustedes es posible que estemos aquí. Ajá. Y gracias a ustedes es el motivo y la razón por la cual estamos sábado 10 a 11 de la mañana frente a sus micrófonos tratando de traerles fitness, salud y deporte. Y la inspiración, sobre todo. Además. Nos inspiran, nos llevan a que este mundo sea más agradable, más alegre, más feliz. Sí. Nos hacen que valga la pena vivir cada día, y ustedes, mujeres, son parte de este gran equilibrio de la vida. Por supuesto, un gran aplauso para todas ustedes porque se lo merecen, porque hoy es para celebrar en grande, en familia, a todas las mujeres que están existiendo en este mundo. Y pues, si quieren chatear, ya estamos aquí en chat, en www.radiomujer.com.mx, para que nos sintonicen. Y si nos quieren ver en cámaras, ahí estamos en directo enviándole un saludo. También estamos en Diagonal Mujer y Fitness en Facebook. Y pues, si quieren también hablar con nosotros y quieren mandarle un saludo a su mamá, bueno, a quien quieran, los micrófonos también están abiertos al 31 22 11 90 y 36 47 18 83, para que te comuniques. Y vamos a estar en directo hoy en este gran programa celebrándolos con ustedes. Sí, ha sido un año, ya vamos por el segundo año. Ajá. ya pronto, hace poquito, esta semana estábamos haciendo la reflexión de que ha sido dos años increíbles, dos años llenos de vibra, de buena gente, de mucho aprendizaje. Ajá. Pero que si no fuera gracias a ustedes, mujeres que nos escuchan, mujeres que hacen posible que este proyecto comenzara hace dos años, ustedes que nos hacen el favor de sintonizar y de estar al pendiente de lo que aquí decimos, y de que nos escuchan y nos tienen como consejeros, y eso me da mucho gusto y es una responsabilidad muy enorme. Pero sí, muchas gracias, y también gracias especiales a las mujeres que hacen posible este programa. Ah, que por cierto es nuestra productora. Yeah. Comenzando por Yusel Flores, que Yusel hace posible Flores. Este programa. Ajá. Gracias a ella, gracias a Donají, que el día de hoy nos va a acompañar en el teléfono. Le responde con esa voz tan agradable. Además, Brenda, que bueno, el día de hoy no le tocó, pero también nosotros, las mujeres, que hace posible este programa, y toda la producción y toda la gente a cargo de Promomedios y Radio Mujer, que su ser y su esencia es eso, es las mujeres. A nuestras compañeras, sí, de los programas. Que y son de los gimnasios. De hecho, somos, creo que muy privilegiados, están ante los programas, que la mayoría son guiadas por mujeres. Así es. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Nos da un gusto enorme. Por favor, utilicen todas las formas de comunicación que tenemos el día de hoy abiertas. Ya estamos listos en la página de Facebook para recibir sus noticias o sus recaditos. Ya está listo el chat abierto, ya están los teléfonos al pendiente de ustedes para que llamen, porque el día de hoy vamos a platicar con ustedes acerca de dos cosas. Una. Vamos a estar dando frases y felicitarlas, haciendo reflexiones de motivación. Uh-huh. Y qué es lo que la gente, o las frases importantes, o las mujeres que han sido entre guía o ejemplo para muchas otras. Ajá. Y lo segundo es el fitness según su tipo de cuerpo. Sí, o sea, si son delgaditas, si son más, son atléticas o son rellenitas, nosotros lo llamaremos así, ¿sí? Sí. Son tres tipos de cuerpo. Fíjate que hay muchas mujeres que tienen o que usan este tipo de, es que mi cuerpo es tipo de manzana, es que, ajá, mi cuerpo es tipo de pera, es que mi tipo es de reloj de arena, o sea, eso fue una definición que utiliza la estética. Ajá. Pero no va referencia al tipo de cuerpo según su forma biológica. Ajá. Sí, entonces el día de hoy vamos a explicar un poquito cuáles son los tipos de cuerpo, y no solo eso, sino que se identifiquen algunos ejemplos y que en base a eso encuentren ustedes una referencia, porque muchas veces pasa que tienen un tipo de cuerpo. Ajá. Y se quieren parecer a otro tipo. Sí, tienen un cuerpo grueso y pues quieren reflejar, que normalmente sucede, quieren reflejarse con un cuerpo de una modelo, pero resulta que modelos, sí, por ejemplo, sí. Hay quien diría, no, es que yo quisiera verme como Galilea Montijo. Ajá. Y a lo mejor su tipo de cuerpo es como
alguna otra actriz que podría ser esta, no sé, cualquier otra actriz de las que ven televisión, quizás su tipo de cuerpo sea Andrea Legarreta, por ejemplo. O sea, quieres verte como Galilea Montijo, pero tu cuerpo es como el de Andrea Legarreta. Okay. O al revés. Tu cuerpo es el de uno, como, y quieres parecerte a otro. Entonces, bien importante es primero identificar su tipo de cuerpo y segundo, identificar el tipo de cuerpo como el que podrías verte o como el cual podrías llegar a ser o cual podría llegar a estar. Ajá. Para que en base a eso no tengan pues estos patrones, esos conflictos de que es que no tengo cintura, bueno, es que a lo mejor tu cuerpo es con menos cintura. Ajá. O es que tengo mucha cadera, bueno, sí, es que tu tipo de cuerpo tiene cadera, más cadera. Entonces que hay que ver que al final de cuentas dicen que no hay mujer fea. No, eso, y hoy a mujeres el día está dedicado para ustedes, porque la belleza es lo que ustedes son las que le ponen la belleza a este mundo. Además. Así que vamos a empezar un gran programa para que se preparen, porque es que el tema de los tipos de cuerpo les va a interesar muchísimo, así que mucha atención en el programa de hoy. ¿Usted sabe por qué celebro hoy el Día de la Mujer? Bueno, pues, cuenta cómo funciona. El 8 de marzo de 1857, un grupo de trabajadoras textiles alzaron su voz y salieron a la calle en Nueva York para protestar por las injustas condiciones laborales en las que trabajaban. Que hemos sabido que durante el tiempo ha sido como muy ejemplo de que la mujer no siempre está en las mismas condiciones del hombre. Okay. Vamos a platicar un poquito más de esto y vamos a comenzar con más notas del programa, así que no pierdan la oportunidad de llamarnos. 10 de la mañana, 14 minutos, empezamos este gran día con buena música, buena vibra y vamos a irnos a un pequeño corte, pero regresamos. ¡No le cambien! De la mañana, 18 minutos, ya estamos de regreso y están escuchando Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio. Y para los que acaban de sintonizar, están en su trabajo, van en su carro o se acaban de despertar, porque de pronto algunos dijeron, hoy quiero despertarme tardecito, están escuchando Mujer y Fitness y hoy estamos hablando algo muy interesante para todas ustedes y todos nosotros, amigos también, los que nos escuchan, sobre el tipo de cuerpo que podemos tener y que si lo tenemos, ¿qué podemos hacer con ese cuerpo para que no nos angustiemos y podamos adaptarnos? Además, entre otras cosas que decíamos ahorita antes de irnos al corte sobre el cómo es que inicia esto del Día Internacional de la Mujer. Sí. Y fue en Nueva York en 1857, el 8 de marzo. 1857, o sea, del siglo pasado. Casi. O sea, ya tiene 150 años. Y pues a partir de ahí, de este levantamiento, se sucedieron diferentes movimientos para ir afianzando esta lucha. Y a partir de cada año se celebra el Día de la Mujer. Sí, hubo el derecho al voto, hubo la participación en ámbitos políticos, incluso en lo deportivo, porque acuérdate que antes las mujeres no podían participar en las Olimpiadas tampoco. O sea, había un montón de situaciones pues nada agradables que estaban pasando. Bueno, vamos a comenzar este segundo bloque con una frase de motivación de mujer y a ver, escucha, fíjate. A ver, ¿cómo es? Soy una paciente con cáncer. Voy a ser una superviviente del cáncer. La estrella del pop australiana Kylie Minogue fue diagnosticada de cáncer de mama en el 2005. Ajá. Fue operada y se sometió a quimioterapia. Okay. Es un referente musical y un ícono pop. Recibió su MIT Music Industry Trust, siendo la primera y única mujer en lograrlo. Su Showgirl Homecoming Tour en 2007 representó su lucha contra esta enfermedad y su regreso a los escenarios. Wow. Kylie Minogue. Me encanta uno de los videos de los últimos que leí a ella, donde sale con una cantidad de hombres y mujeres. Habla, no sé si le hace también tributo al cuerpo, porque hace muchos desnudos ahí en ese video, pero me encanta, es una mujer espectacular. Y pues muy, y además muy bajita, chaparrita, así que es muy bajita de estatura. Uno pensaría que no, pero sí es bajita. Vamos entrando un poquito en tema, y lo que queremos, amigas, es que identifiquen su tipo de cuerpo. Hay tres factores que influyen directamente en el resultado del plan de dieta. Primero es la alimentación. Segundo es la actividad física. Y lo tercero es la genética. O sea, tu cuerpo va a depender de esas tres para tener una forma o un tipo de forma, ¿sí? Lo que comes, lo que haces y cómo tu genética, ¿sí? ¿Sí? De pronto cuando... ¿De qué tipo de familia tienes? Que cuando llego, que me llegan en el gimnasio, ya, profe, ¿cómo hago para tener más cintura? Si tu cuerpo o el cuerpo de tus papás es con poca cintura, por más que hagas, no vas a poder tener cintura. Y es una de las primeras cosas que tenemos que identificar para poder hacerlo, ¿no? O hay quien, como lo decíamos en el primer bloque,
cuando se empiezan a quejar de que es que tengo mucha cadera, o es que mis hombros son así, o es que mi brazo son así, hay que tener en cuenta que la genética es la primera disposición para saber cuál es el tipo de cuerpo. Entonces vamos a saber cómo saber cuál es el morfotipo. Exacto, ¿sí? Porque el truco para integrar, que la cuestión es saber cómo integro estos tres para que mi cuerpo esté en su mejor forma o poder obtener lo mejor de él. Ahora, ¿cómo hacemos para saber el morfotipo? Bueno, entonces existen formas de agrupar los cuerpos según su forma. Su forma, sí. Entonces esto lo llamamos los somatotipos. Sí, ¿okay? Y no tiene que ver con frutas o verduras, ajá, o triángulos o cuadrados, no. Ajá. Sino la clasificación de los somatotipos. Bien, entonces este concepto fue creado en 1940 por un psicólogo estadounidense de W.H. Sheldon como la cuantificación de los componentes primarios del cuerpo, ¿sí? Exacto. Entonces el cuerpo humano se configura se divide en la morfología del individuo. Y la explicación general, o sea, vamos a dar primero una explicación general y luego una particular en cada uno de los bloques. Que la primera es el ectomórfico o tipo lineal esbelto, mesomórfico o tipo muscular, y el endomórfico o esférico, que es el tipo graso. Entonces ectomorfo, delgado, delgado, como flaquito, para que amigas nos vayan entendiendo qué es lo que les estamos hablando, delgado. ¿Sí? Mesomorfo, un tipo atlético, podríamos llamarlo. Exactamente, y endomorfo, un poquito grueso. Exacto. ¿Sí? Entonces son los tres tipos de cuerpo. Son los tres tipos, y esto va a depender y es lo que va a dictar cómo va a ser tu cuerpo durante toda tu vida. Ajá. O sea, tú no puedes cambiar por... No importa lo que hagas, o sea, así, no importa lo que hagas, nunca vas a poder dejar de ser uno para ser otro. Entonces, por ejemplo, amiga, les quiero proyectar en un ejemplo a través de mi cuerpo cómo funciona el tipo de cuerpo que tengo. Yo quiero hacer pesas, quiero hacer ejercicio, verme atlético. No obstante, mis huesos son muy delgados. Ajá. Como mis huesos son muy delgados, pues tiendo a estar delgado, y por más que haga ejercicio, entonces se me cuesta mucho trabajo tener masa muscular. Eso significa que pertenezco al grupo de los ectomorfos. Ahora, te hay que tener en cuenta que no hay una matemática para esto. Por ejemplo, si tu papá es ectomorfo y tu mamá es mesomorfo, no sabes cuál va a ser la mezcla. O sea, no vas a salir a la mitad. Puede ser que algunas partes de tu cuerpo, exacto, algún tu cuerpo esté más cargado hacia un lado y otra parte del cuerpo está más cargado hacia otro. Sí, por ejemplo, que hay quien de pronto tiene un tronco superior con mucha masa muscular y se ve como grande, como hinchado, como con fuerza, y eso es la parte mesomorfo. Pero que la cintura y los pies y las piernas son muy delgaditas, que puede ser un ectomorfo, que es un tipo lineal más esbelto. Entonces, la combinación, no hay una fórmula exacta de decir, bueno, es que yo soy ectomorfo porque mi papá y mi mamá, no. O sea, no hay una forma segura y no podemos brincarnos de uno a otro. Ajá. Bueno, entonces, sobre los ectomorfos, ¿qué hacen? ¿Qué comen? Normalmente, ¿qué hacen ahí? Mira, fíjate, vamos comenzando con primero que es el ectomorfo, sí. Y nunca falta, o todo mundo conocemos a una persona muy delgada, sí, que no importa si come una hamburguesa, por ejemplo, un pozole entero. Aquí me levanto la mano porque soy uno. Exactamente. Trotes, que como de todo. Comes de todo, comes muchísimo, y con trotar un poquito de días o hacer un poquito de ejercicio bajas de peso inmediatamente. Entonces estos son los dos atributos que caracterizan a las mujeres con la forma predominantemente ectomorfa. También, te has dado cuenta que las mujeres delgadas que hacen ejercicio quieren subir de peso. Yo he encontrado varios casos que dices que no importa, pues yo quiero ver más, quiero tener más. Bueno, pues que hay que ver que tu tipo de cuerpo es pues más delgadito. Es ectomorfo. Y este tipo de cuerpo tiene extremidades largas y su estructura ósea es delgada. Tienen a acumular poca grasa y en algunos casos incluso llegan a tener problemas para subir de peso. ¿Qué es lo que decías? La gente de pronto no puede subir porque su tipo de cuerpo o su fisionomía, su genética es una persona muy delgada. Un importante punto a favor es que tiene un metabolismo acelerado. O sea, un metabolismo rápido. Exactamente. Sí, o sea, es muy difícil que se engorde. Y por lo tanto siempre van a estar delgadas. Y en el entrenamiento, en el ejercicio, ya que su problema no es el exceso de grasa, su rutina de ejercicios debe enfocarse a tonificar los músculos, desarrollar la flexibilidad y liberar las tensiones. Ok, tres condiciones importantísimas, amigas. Flexibilidad, fortalecimiento de los músculos, y la otra, liberar tensiones. O sea, cero estrés, hay estrés, me relajo y se dedican a hacer un poquito más de fuerza. ¿Qué tipo de ejercicios pueden hacer? Bueno, entonces, tipo de ejercicios, tenemos press elevado con mancuernas. Ese es uno. Entonces ese es como para los hombros, estamos hablando de los hombros, ¿correcto? Press de banca, entonces el press de banca es como acostado, para acostado boca arriba para el pecho. Ajá. ¿Sí?
y flexión de bíceps sentado. Brazo y brazo, tríceps. Brazo, o sea, todo lo que tenga con referencia a trabajo muscular o trabajo de resistencia muscular es lo que el tipo de cuerpo ectomorfo va a necesitar para poder estar entrenando. Amigas, si ustedes son de ese tipo de cuerpo delgado y les estamos dando estos ejercicios y quieren, por supuesto, aumentar su tonificación y posiblemente la masa muscular, es recomendable y sugerible pocas repeticiones y un poco más de esfuerzo para que vean buen resultado. Exacto, una rutina combinada. Vamos a dejar el trabajo cardiovascular siempre es importante en cualquier entrenamiento. Pero si tu tipo de cuerpo es el ectomorfo, ese va a quedar en segundo plano. Sí hay no que es hacerlo. Una prioridad. No es una prioridad. Es para mantener la condición física o mejorar la condición física, más no como para aumentar la quema de grasa. Y tengan en mente, amigas, que si tu tipo de cuerpo es ectomorfo, deben de tener en primer plano el trabajo muscular o de resistencia. O sea, por más clases que hagan, aún así sea una clase de body pump o de lift training o de cualquier cosa que lleve pesitas, aún sea una clase, recuerden que un trabajo de fitness con pesas lo que hace es más resistencia muscular, pues se va enfocado más a bajar y quemar calorías. Lo que ustedes deben de buscar es un trabajo de resistencia y de trabajo de fuerza, donde vamos a empezar a incrementar cargas, trabajo piramidal y lo que sí es entrenar en el gimnasio. Bien. Con las pesas. Bueno, tenemos algunos ejemplos de modelos o de actrices famosas con este tipo de cuerpo. Sí, mira, los ejemplos nos vamos a poder empezar a encontrar, por ejemplo, Keira Knightley, que es una de las actrices que salió en la película de, creo que de 300. Ajá. Victoria Beckham, ¿sí? que todo el mundo conocemos a Victoria Beckham por la esposa de era la futbolista. La ex Spice Girl. Spice Girl, sí. Ajá. Madonna es un tipo de cuerpo ectomorfo. Ajá. Y la princesa Catalina, que son como de los más. Catalina es la esposa de William. William, ok. De esta empresa de Inglaterra. De este, ella era periodista. Era, sí, creo que periodista, sí. Periodista y se convirtió en princesa, bueno. Dentro de las nacionales, aquí quedaría, creo, Jackie Bracamontes. Ajá. Que es como muy delgadita. Ajá, ok. Jackie Bracamontes sería como la referencia de los ectomorfos. Okay, ectomorfos. Bueno. Ustedes ya saben, amigas, si les toca este tipo de cuerpo, deben hacer un poco más de trabajo muscular, deben hacer más resistencia. Uh-huh. Y si te ubicas en este tipo de cuerpo, lo que puedes hacer es entrenar con fuerza o llámanos para decirnos tu experiencia. Uh-huh. Utilizar los teléfonos, los recuerdos 3122-1190 y 3647-1883. Estamos en www.radiomujer.com.mx, estamos en directo y también nos pueden escribir al chat donde les vamos a contestar las sugerencias y si nos están copiando el tema del día de hoy, que es sobre los tipos de cuerpo, porque seguramente muchos nos escuchan términos técnicos y dicen, sí. Pero les queda la inquietud de, bueno, ¿de qué es lo que están hablando estos entrenadores? Así que llámenos o escríbanos, porque aquí estamos precisamente dándoles temas masticados, es la palabra, para que ustedes los puedan comprender y seguramente también aclarar dudas, porque ustedes hacen actividad física o van al gimnasio y muchas veces no saben que no les preguntan al entrenador, al instructor, y aquí este programa está diseñado para que ustedes lo puedan entender de una forma fácil y muy práctica, así que llámenos ya y atentos a todas las preguntas y a todos los temas que vamos a estar. 10 de la mañana, 29 minutos, y pues vamos a irnos a un pequeño corte. Va. Y vamos a regresar. No le cambien. Que me quema el alma. Y es de la mañana 33 minutos y acá hablando de la técnica sobre entrenamiento funcional. Y pues bueno, aquí estamos recibiendo sus llamadas. Tenemos ya llamadas, ¿cierto? Sí. ¿De dónde? Sí. Julio Ramírez, de Colonia del Bosque de la Victoria. Felicidades. ¿Cómo debo fortalecer mis piernas para que se note que hago ejercicio y mis brazos? ¿Algún lugar donde vendan aparatos que me recomienden que sea barato? A ver, la primera pregunta, ¿cómo fortalecer sentadillas, piernas? Yo diría sentadillas, sentadilla estática, sentadilla una pierna, subir escalón, un escalón alto, sería para las piernas. Para que se note que haya ejercicio y los brazos, pues brazos todo lo que sea bíceps, con liga, puede ser un jalón de remo, puede ser un levantamiento de pesa. ¿Y cómo hacer? Acuérdate, Julia, que para que te veas o para que cualquier cuerpo se vea tonificado o marcado, deben de pensar que hay como tres elementos, que es la piel, la grasa y el músculo. Y el músculo. En ese nivel, primero está la piel, luego está la grasa y luego está el músculo. Con sus proporciones y su definición y sus segmentos ya más clínicos. Ajá. Pero entre la piel y el músculo está la grasa.
hay que eliminar la grasa o hay que bajar tu porcentaje de grasa y aumentar tu cantidad de músculo. Ajá. Esa es la fórmula para que te veas más tonificada. Entonces, no es solamente el ejercicio, tiene que ver cómo comes, qué comes, cuándo comes y cuál es el porcentaje de grasa que tienes actualmente. Ajá. Okay. Eso es lo que tiene. Bueno, y también decía que a dónde se puede comprar algunos equipos. Mira, hay varias ligas. Sí, con unas ligas. Hay unas tienditas. Ajá. En Plaza del Sol, Sol, Andares, creo que también del Plaza Jardín del Bosque, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La que está por su casa. Arboledas. Arboledas. Oye, pero, ya sabes. Bueno, fíjate que finalmente casi todas las plazas tienen almacenes de entrenamiento y ropa deportiva. Ahí pueden entrar, hay mancuernas. Ahora, la pregunta que decía Julia es barato y bueno, y quiero una caminadora o bicicleta. Mira, yo creo que para el tipo de caminadora o bicicleta, no sé si esté todavía, pero había un lugar en Avenida Vallarta. Ajá. Antes de llegar a Avenida Unión, aquí en Guadalajara, estoy hablando de Guadalajara. Okay. Te vas por Avenida Vallarta, antes de llegar a Unión, 1 o 2 cuadras en la esquina, ahí había un lugar de aparatos remanufacturados. Lo que hacían es que agarraban bicicletas de bicicleta fija. ¿Sí? Y las reconstruían, porque eran bicicletas ya un poquito más gastadas. Ajá. Y las reconstruían y te salía más barato comprarte una bici ahí que comprarte una bici nueva. Lo que son bicis pintadas que pudo haber, que terminan siendo una combinación de varias marcas. Uh-huh. Porque la remanufactura. Y te quedas con un equipo profesional, un equipo de gimnasio, pero pues al precio de casa. Y hay otro lugar ahí por Avenida Patria. Pero bueno, si usted no está escuchando y usted tiene un negocio que se dedique a vender aparatos de gimnasio, pues échenos un grito. Claro. Échenos un grito, claro. Y pues vamos viendo a ver qué hacemos para promocionarlos, ¿no? O para que la gente que nos escucha pueda entonces pasarle los datos. Exacto. Bueno, estamos hablando entonces de los tipos de cuerpo. En el primer segmento estuvimos hablando de los tipos de cuerpo de mujeres o de personas delgadas, que se llama ectomorfo. Ectomorfo, y como ejemplo era Keira Knightley, que corrijo, no era de 300, era de Piratas del Caribe. Ok. Y la muchacha que pasa en Piratas del Caribe es ella. Ah, ok, perfecto. Victoria Beckham, Madonna y la princesa Catalina son las de este tipo de cuerpo. Vamos ahora con mesomorfo. Exactamente, fíjate, vamos primero, antes de mesomorfo, la frase de motivación sería: nadie te puede hacer sentir inferior sin tu permiso. Wow. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu permiso. Eso no aplica mucho. Bueno, esta frase la dijo una mujer. ¿Qué se llama? Eleanor Roosevelt. Ajá. Que fue esposa de un presidente de Estados Unidos que estuvo del 1933 a 1945. O sea, Franklin D. Roosevelt. Que los gobernó el país, que se perfilaba como el más poderoso del mundo. Estuvo mucho tiempo acá como primera dama y fue una mujer de mucho peso y muy reconocida porque hizo mucho por el cambio en Estados Unidos hacia las mujeres. Entonces, esa frase, y no aplica solamente a las mujeres, sino aplica a todos nosotros. Bueno, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu permiso. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a continuar con nuestro tema del día, y es el tipo de cuerpo que tenemos cada uno. Y vamos ahora con el mesomorfo. Dígame. Bueno, mesomorfo, entonces ahora sí podemos hablar que es el tipo de personas que tienen músculo, tienen como una simetría, o sea, se ven estéticamente bien, son cuerpos que fácilmente se reconocen como cuerpos atléticos para que ustedes lo reconozcan. Y una característica de este tipo de cuerpo es increíble, pero si analizan a las personas de color, ¿sí? Tipo de cuerpo que tienen, sí, que tienen las personas, los negros, son espectaculares. O sea, me gusta. Has visto a los mejores deportistas del mundo, los mejores atletas, ¿sí? Tienen ese cuerpo y es un cuerpo que parece como si nacieran así. Sí, con genética africana, digo, porque yo he sido afroamericano, pero si nos están escuchando en México sería afromexicano. Ajá. O si nos están escuchando en Europa, pues ya sería de otra forma. Pero todas las personas que tienen esta ascendencia africana o piel oscura tienen una genética muscular mucho más agradecida. Predomina la parte muscular en estos cuerpos y con cualquier trabajo de entrenamiento constante, su cuerpo cambia de forma inmediata. O sea, casi que toca, miran los ejercicios y ya. Sí, ya. ¿Qué me toca hacer? Ah, ya lo leí. Sí, se les ve inmediatamente. Son personas con un cuerpo más proporcionado y una estructura ósea muscular sólida. Okay. Tienen facilidad para desarrollar musculatura y una complexión vigorosa. Entonces, son ese tipo de mujeres o ese tipo de personas que se ven con un cuerpo, sí,
Atlético. Atlético así. Por naturaleza, uh-huh. Fuerte y musculoso. Uh-huh. Con ejercicio moderado y una dieta balanceada son capaces de lograr excelentes resultados, pero también si se descuidan tienen rápido subir de peso. Uh-huh. Muchas veces nos pasa que conocemos a nuestro amigo, nuestra amiga o sí. alguien que tiene este tipo de cuerpo, sí. que cuando están jóvenes tienen unos cuerpazos increíbles, sí. increíbles. Sí. Pero se descuidan un poquito con la alimentación, ajá. y cuando llegan a la edad adulta, de pronto, ¡pum!, sí. pareciera como si hubieran como inflado. La crispeta. La palomita de maíz. La palomita, eso, palomita de maíz. Sí, que de pronto ¡pum!, reventó y se hinchó de todos lados, ¿no? Ahora, ajá. ¿qué tipo de ejercicios pueden hacer? Se debe entrenar de 2 a 3 veces por semana de trabajo cardiovascular con un día de pesas. Entonces ahora sí, las personas que tienen este tipo ya empiezan a ser más importante el trabajo cardiovascular. Exactamente. Uh-huh. Se trata de ejercicios cuyo objetivo es desarrollar la musculatura de la parte superior del cuerpo, brazos, pecho, hombro y espalda, uh-huh. de modo de equilibrar la parte inferior. Reducir la grasa de glúteos y muslos también ayudará a dar un aspecto más estético y simétrico en su cuerpo. Uh-huh. El entrenamiento combina ejercicios aeróbicos con trabajo de fuerza con pesas y aparatos de musculación. Okay. O sea, hay que hacer una... En ese tipo de cuerpo tienen una ventaja enorme, uh-huh. tienen una genética que les va a favorecer, son, tienen todas las de ganar. Cualquier tipo de actividad física que ustedes hacen se les va a facilitar mucho más. Por ejemplo, pueden empezar a hacer atletismo, van a tener mucha más resistencia, van a empezar a entrenar en un gimnasio y se les va a ver mucho más rápido los resultados a nivel muscular, a nivel de tonificación, o inclusive natación, gimnasia, bicicleta, o sea, todos los entrenamientos y entrenamiento funcional debe ser espectacular para las personas que tienen este tipo de cuerpo. Además, a la hora de comer hay que tener siempre a la mano fruta, verdura, agua y alimentos ricos en cereales integrales. Recuerden que es diferente comer el pan natural o el pan procesado al pan que tiene integral. O sea, es aunque sigue siendo harina, aunque sigue siendo carbohidrato, no es lo mismo tener un alimento que tiene alta fibra a uno que no la tiene. Yo creo que ahí, Alberto, sobre las personas que son delgadas, ¿sí? que seguramente su nutrición debe ser más alta en carbohidrato, ¿sí? y proteínas, este tipo de cuerpo como el mesomorfo, ajá. que son los atléticos, pues hay más equilibrio, por lo tanto hablamos de los cereales. Exacto. Ajá. Sí, mucho más. O sea, les va a dar más pila para poder desarrollar la parte muscular. La misma fibra les va a ayudar a desechar la grasa de forma más rápida. Y lo que sí es que tienen que evitar grasas saturadas en fritos, embutidos, y no coman demasiada sal y dejar un poquito a un lado el café y los picantes. Okay. O sea, esas son las recomendaciones. ¿Cuáles son los tipos de cuerpo como este? Sería Christina Hendricks, que para quien lo ubica, hay una serie de publicidad de los años 50. Okay. Es una mujer pelirroja muy, muy voluptuosa. Ella sería Christina Hendricks. Okay. Esta es Scarlett Johansson. Todo mundo conocemos a Scarlett Johansson. Oh, wow. Espectacular. que salió en un comercial ahora en el Super Bowl de Pepsi o en las películas como la de... en los Avengers. Sí. La de la pelirroja. Ajá. Ella es Scarlett Johansson. Okay. Kate Hudson, que es inglesa, y Penélope Cruz. La española. De lo nacional, aquí entraría Galilea Montijo. Ok. Galilea Montijo entraría, digo, las amigas que nos escuchan. Yo creo que podrían como referencia saber quién es. Entonces Galilea Montijo entraría en ese tipo de cuerpo que es mesomórfico, que tienen, que de pronto pareciera que son delgadas. Es que no. No, ni delgadas ni gruesas. Son atléticas. Son atléticas. Ajá. Y incluso creo que las gordibuenas entrarían aquí. Okay. O sea, gordibuena es esta mujer que de pronto pareciera o tiene un peso pues no muy normal. Pero sin embargo, su figura y su cuerpo se sigue manteniendo con las curvas y las formas atléticas de cuerpo, pero es mujer. Un poco más gruesa. Es un poco más gruesa. Ajá. Entonces, la gordibuena sería como la que entraría aquí. Sí. Si entrenara, pudiera tener pues mucho más mucho más ventaja. Y estética. Bueno, y estética. ¿Tenemos llamadas? Sí, tenemos llamadas. Bueno. A ver, vamos con esta. Lourdes Rivera, Jardines de la Cruz. Tengo osteoporosis. ¿Qué ejercicios me recomiendan? Uh-huh. Me hicieron un estudio de masa muscular y el médico me recomendó que aumentara esta, pero que no hiciera de alto impacto. O sí, la masa muscular, Lourdes, Lulu, te va a ayudar a que las articulaciones estén mejor protegidas. Uh-huh. O sea, entre más músculo haya, tu articulación, tu espalda, tu cuello va a estar mejor protegido. Hay que aumentarlo. Es como el colchón del cuerpo, el músculo. Eso es lo que hace y protege, por supuesto, los huesos ante algunos golpes que nos damos a veces. Sí, entonces, aumentar la masa muscular y que no sea con impacto, puede ser a través... Saltos, evitar los saltos. Esto puede ser a través de pilates,
a través de yoga, pilates, todo lo que tenga que ver con reformer, que puede ser pilates reformer, con liga, con pelota, crossfit, ¿no? Correr, ¿no? Baile, poquito, step, evitarlo. En sí, su mayoría. Hay que evitar todo lo que tenga alto impacto, pero se puede hacer, lo pueden adaptar, y si ustedes son conscientes, o sea, eviten, ¿qué es alto impacto? Cuando despegan los dos pies del piso, eso es alto impacto. Si mantienen un pie en el piso, pueden hacer la actividad física porque están disminuyendo el impacto en las articulaciones. Así es. Bueno, entonces digamos que el mesomorfo es la persona que tiene, las amigas que tienen esta ventaja muscular, y lo que pueden hacer es aprovechar más el entrenamiento para mejorar su figura. Bueno, ya regresamos. Vamos no a un corte. ¡No le cambien! Estamos de regreso. Yo creo que la gente que nos ve a través de las cámaras se divierte mucho con este, con lo que pasa entre que vamos llegando, en que estamos abriendo micrófonos, pero es parte de lo que es el programa, parte de lo que tratamos de reflejar, que es este ánimo, esta alegría y este gusto por estar al aire frente a los micrófonos. Sí, la buena vibra, con la ustedes. Buena vibra, la energía. Además, ajá. Además, llegó, oiga, fin de semana. Llegó fin de semana. Hablemos de hablando de este corte, la buena vibra, la motivación. Otra frase de motivación tienes. Sí, fíjate. A ver. La mayor discapacidad que uno puede crear para sí mismo es la idea de normalidad. Jaime Mullins. A ver, otra vez. ¿Cómo fue? La mayor discapacidad que uno puede crear para sí mismo es la idea de normalidad. Jaime Mullins. Ya me voy a regañar, me voy a autocorregir. Ajá. Que cuando quise referirme hace rato que estamos hablando del mesomorfo, sí, y sobre las gordibuenas, que, o sea, no hay un peso normal. Ajá. O sea, el peso que tú tienes es un peso. Hay un peso saludable. Ajá. O sea, es diferente. Ajá. Un peso adecuado para adecuado la a tu condición cuerpo. Física y para estar saludable. Y hay pesos saludables, hay sobrepeso y hay obesidad. Ajá. O sea, entonces el peso puede ser estar bajo de tu peso ideal. Ajá. Ideal que tiene que ver con tu tipo de cuerpo, con, ajá, tu tipo de alimentación, con, ajá, tu tipo de ejercicio, con muchas cosas. Okay. ¿Sí? Con tu estado hormonal y genético. Uh-huh. El peso que es saludable. Un sobrepeso, que es cuando estás arribita en tu porcentaje de grasa. Ajá. Y y la obesidad es cuando ya rebasas mucho. Está ese porcentaje. Por entonces, encima del sobrepeso. La mayor discapacidad es creer que alguien es normal o no es normal. Okay. O sea, si yo digo, es que lo normal es error. O sea, ¿lo normal para quién? Ajá. Porque si punto tú eres de vista de quién. Si tú eres un ectomorfo. Uh-huh. Y estamos hablando que un peso normal es tanto. Uh-huh. Entonces, espérate, es que sea como ectomorfo, estás bien. Ajá. Que a ti te debe pasar que cuando subes a la báscula, de pronto, ajá, puedes ir a la báscula. Es que estás bajo de peso, las que tienen electrónico y, ¿sí?, tickets. Sí. Dice, sí, es que usted tiene sobrepeso. Oye, espérate, si Son etiquetas, Alberto. Son etiquetas. Fíjate que finalmente lo que hacemos nosotros, amigas, es que es romper ese tipo de etiquetas como las que pasaban hace una década. Ajá. Como la etiqueta de que el 90, 60, 90 a través de la cinta. ¿Sí? Eso, sí, era la perfección. Y resulta, sí, que no, eso ya es un concepto ambiguo. Es finalmente lo que tú veas en el espejo. Y todo lo que inclusive nosotros digamos también puede ser diferente a lo que ustedes creen. Y por supuesto damos un punto de vista más o menos adecuado y un equilibrio para que ustedes comprendan que lo que estamos haciendo aquí es guiarles y aclararles ciertas inquietudes, ciertas dudas que se han creado en el fitness. Y ahora, bueno, fíjate, uh-huh, refiriéndome ya antes de pasar al endomorfo, la parte de normalidad. Hay una la imagen, todos ubicamos, hay una imagen de cosméticos franceses, ajá, muy, muy, muy famosa, que no voy a decir el nombre, ajá, pero es que tiene mucho cosmético hacia la belleza, y hay una modelo, actriz y ganadora de 3 récords mundiales en competiciones paralímpicos. Wow. Jaime Mullins, que es un símbolo de una belleza lejana a los arquetipos. Fíjate que esta mujer... Ella es la que hizo la frase. No, la frase, sí, es la que hizo la frase, Jaime Mullins, ella misma. Ajá. Ella nació con un padecimiento llamado erminelia fibular, que afecta principalmente las pantorrillas y los pies, haciendo que crezcan, bueno, es un decir, que crecieran hacia adentro. O sea, quiere decir que sus articulaciones no crecieron de forma adecuada. Ajá. Dicho padecimiento la llevó a perder ambas piernas en tan solo un año de edad. Wow. O sea, la mujer, wow, al cumplir un año de edad, perdió ambas piernas de la rodilla hacia abajo. Okay. Pero... con esta nueva tecnología le hicieron prótesis y ella, okay, corre y tiene 3 récords mundiales en carreras de velocidad. Paralímpicos, porque, ajá, de su rodilla hacia abajo son prótesis. Okay. Y hay unos videos de YouTube de esta mujer que son conferencias motivacionales y habla en pláticas que ahorita está cambiando tanto la estética, ajá, que le han llegado a envidiar su disfunción o su condición. Ajá. Porque ella puede escoger su altura
sin problema. Ah, claro. Hoy o sea, voy a ponerle ella tiene prótesis de 5 centímetros más. Exactamente. Okay. Entonces, lo que ella hace es que cuando utiliza sus prótesis para caminar, ajá, ella tiene diferentes alturas, ajá, según lo que va. De la actividad, una reunión o a entrenar. No, si va a entrenar, se utiliza las de correr, que son una especie como de arquitos, arcos de fibra de carbono. Pero me imagino que también tendrán una altura sí, diferente. Pero cuando anda en eventos sociales, ella puede elegir su altura. En vez de tacones. En vez de tacones, o sea, además de los tacones, ajá, puede utilizar o puede hacerse un poquito más alto, un poquito más baja. Entonces, ella comentaba en estas conferencias que hay quien le ha dicho es que no es justo. Y le decían, es que no es justo, Jaime. O sea, tú puedes elegir tu altura en cada fiesta, en cada reunión, independientemente, o incluso con el vestido que te vas a poner. Ok. O sea, bueno, esa es como una de las. Se llama Jaime Mullins. Búscala. Jaime es Jaime Mullins con doble L. Okay. Entonces, pues sin duda un modelo de vida esta señora. Y bueno, vamos con ahora sí con el endomorfo. El endomorfo, el último tipo de cuerpo de lo que estamos hablando. Para los que nos están sintonizando, hemos hablado de los ectomorfos, personas con huesos o con constitución delgada. Los mesomorfos son personas con cuerpo atlético. Ajá. Y ahora les vamos a hablar qué funciona o cómo funciona el endomorfo. Si bien puede tener una buena base muscular, ajá, les es muy difícil mantener un índice de grasa bajo. Este tipo de personas tiende a subir de peso. Uh-huh. Posee mayor cantidad de tejido graso sobre los músculos y los huesos. Ok, entonces normalmente, si ustedes miran a su familia, bueno, alguien integrante de la familia, si ven que sus huesos son muy amplios en la parte de la muñeca, estamos hablando que es una persona que posiblemente tiene este tipo de cuerpo que es endomorfo y además seguramente también tiene cantidad de más grasa y músculo en el cuerpo. Entonces son personas que tienden a ser gruesas. Tenemos llamadas, ¿cierto? Sí, tenemos llamadas. Fíjate, okay. Yolanda Huerta de Paseo del Sol dice, ¿qué debo hacer para bajar del brazo? ¿Qué ejercicios? Si bajar me imagino que te refieres, Yolanda, a que el diámetro del brazo sea más pequeñito. Ajá. Para cualquier porcentaje de grasa muscular necesitamos trabajar la parte cardiovascular. Ok. Cardiovascular y algunos ejercicios de tonificación ahí en el piso, puede ser en un tapete, así es, flexiones de codo que fortaleces toda la parte superior. Si ustedes quieren ver el tipo de cuerpo en este momento en www.radiomujer.com.mx, hay una foto en este momento de los tres tipos de cuerpo. Ahí pueden reconocerlo fácilmente. Tenemos endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Así es. Bueno, entonces las personas con una silueta, en su mayoría endomorfa, tienen tendencia a acumular grasa. El cuerpo es más bien redondo y en el caso de las mujeres acumulan grasa principalmente en muslos y caderas. Uh-huh. Además, tienen poca musculatura y su metabolismo es más bien lento. Okay. O sea, de pronto comen y tienen esa pesadez, van poco al baño, uh-huh, tienen su parte muscular, con poco que coman, es una acumulación de grasa. Entonces, sigue manteniendo el cuerpo, de pronto se hacen, ¿qué ha pasado? Se hacen estudios, uh-huh, de todo, ha habido por haber, a ver si son hormonales o por tiroides, y salen bien, pero sin embargo les cuesta mucho trabajo bajar su porcentaje de grasa. Uh-huh. ¿Qué tipo de ejercicios pueden hacer? Se deben hacer hincapié en los ejercicios cardiovasculares. El entrenamiento, pues el objetivo es perder el exceso de grasa. Entonces aquí entra la prioridad del trabajo cardiovascular. Ajá. Correcto. Entonces es diferente a los mesomorfos o ectomorfos, donde normalmente el ejercicio no es tan importante, o bueno, sigue siendo importante, pero no es tan de prioridad hacer la parte cardiovascular como en este tipo de las personas que son endomorfas. Si eres endomorfo, tienes que hacer más cardio. Uh-huh. La idea de esa rutina de ejercicios es que se produzca un balance negativo, es decir, consumo más calorías, uh-huh, consumo menos calorías de las que gasto. Okay. Quiere decir, de lo que como, ajá, es menos calorías de lo que gasto cuando hago ejercicio. Okay, entonces el entrenamiento debe ser aeróbico, como trotar, andar en bici, subir a un cerro, caminar más, de media intensidad, pero de larga duración. Uh-huh. Y tiene que haber un control de la intensidad, porque mucho cuidado es, recuerda que tus articulaciones van a estar quizá un poco comprometidas, uh-huh, si empiezo a hacer brincos o mucho salto. Entonces, uh-huh, hay que hacer ejercicio, hay que trotar y caminar, pero de forma pues moderada. Esto les ayuda a acelerar el metabolismo, amigas. Así que empiecen a caminar, a hacer salto, a hacer bicicleta en estática, hacer cualquier tipo de trabajo cardiovascular. ¿Y tenemos algunos ejemplos? Sí, ejemplos. Está Drew Barrymore, que es la niña que salió en E.T. ¿Te acuerdas esta niña ahorita que salió en E.T.? Bueno, para la gente que es de mi generación sabe a quién estoy refiriendo. Pero Drew Barrymore salió en 50 primeras citas, esta película americana donde, ajá, ella perdía la memoria al irse a dormir. Ah, y que todos los días, sí, sí, ella, claro, ella es Drew Barrymore. Ajá. Kelly Osbourne, que es la hija de Osbourne, que es una muchacha que se pinta el pelo de morado. Sí, sí, que sale en un programa de moda. Fashion Police en, uh-huh, Entertainment. Uh-huh. Adele, todos conocemos a Adele, uh-huh, la cantante. Uh-huh. Octavia Spencer y Oprah. O sea, Oprah. Y aquí pues podríamos
De las referencias, creo que Jenny Rivera sería. También es Jenny Rivera, sí, sería endomorfo. Uh-huh. El cuerpo endomorfo. Entonces, uh-huh, ya lo saben, amigas, si ustedes tienen este tipo de cuerpos, lo que tienen que hacer es entrenar más cardio. Uh-huh. Nos decía Margarita Rosas de Colonia Independencia, me tomo 2 cucharadas de avena en ayunas y siento que estoy engordando. Si subo la avena, mi hijo la compró un bote de proteína y él lo tomaba porque hacía mucho gimnasio. He estado tomando en vez de cuando hago ejercicio. Me da lástima tirarlo porque le costó caro. Entonces, se está tomando la proteína del hijo y... No. Compró la proteína y el hijo ya no la consume y ella la toma de vez en cuando hace ejercicio. Ok, entonces... Margarita, no creo que la estés aprovechando, este... No hace ejercicio. No, Margarita, no hay que comer con proteína a menos que hagas una buena cantidad de ejercicio. Sí, realmente la proteína es lo que te está haciendo subir, efectivamente. Exacto. Y si no estás haciendo ejercicio, pues te va a aumentar mucho más de peso. Exacto, la proteína es cuando estás trabajando la parte muscular. Ajá. Y Graciela Lupita González dice, Alberto, ¿dónde te puedo localizar para una asesoría? Lupita, déjame tu teléfono y tu correo o métete a la página Facebook / Mujer y Fitness. Ahí en inbox, ya sea Nelson, ya sea Yuselo, ya sea yo, te podemos contestar. Tú tienes también Twitter. @negro_Rivera. Rivera. Y si quieren en Facebook, busquen fanpage Nelson Gómez, entrenador, y con mucho gusto, con un like, ahí voy a estar en contacto con ustedes. Bueno, así se nos fue el tiempo. Mujeres que nos escuchan, felicitaciones. Feliz día. Voy a celebrar hoy. Que hoy sea un día lleno de buena vibra, un día feliz, ajá, un día lleno de buenas noticias. Muchas bendiciones. Y que su vida se llene de mucha cosa buena. Y gracias por hacer posible este programa. Gracias por hacer posible. Por existir. Por existir. Uh-huh. Sí, gracias a la mujer por existir. Uh-huh. Y gracias por darnos la oportunidad de estar frente a esos micrófonos tratando de orientarlas en lo poco que sabemos acerca de fitness. Nos acompañan cada fin de semana y síganos acompañando todos los sábados a las 10 de la mañana en este gran programa Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio. Así es, bueno, nos vemos la próxima semana, ojalá y estemos contando con su presencia pronto, y si no, ya saben, están las redes sociales y nosotros encantados de atenderles y poder compartir con ustedes. La próxima semana les vamos a hablar de la certificación Dance Step que empieza el 4 de abril y para que estén pendientes de certificarse en esta gran técnica. No se diga más. Mi nombre es Alberto Rivera. Y mi nombre es Nelson Gómez. En tu programa Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio.